Venga. ¡Ay, qué lindos perritos! ¿Hay alguno de policía, señor? Sí, estos dos. Ah. Sin embargo, no aparece, ¿no? ¿Por qué de la policía secreta, señor? 300.000 pesos es un regalo. Quiero uno, por favor. Bien. Sí, uno, dos. Sí, lo hace, señor. Perdón. Llevo uno yo también. ¿También quiere uno? ¿El de policía, policía, verdad? Sí. Muy bien. 300. El perro que le compré la semana pasada se pasa todo el día durmiendo sobre la parrilla. Y debe ser un perro salchicha, señora. ¿Qué quiere que le diga yo? Mi hijo quiere un perro guardián de ataque mortífero. Ágil y muy inteligente. Obsérvelo, ahí lo tiene. Pero habría que verlo en acción. Con mucho gusto. Por favor. ¡Atácala! ¡Atácala! ¡Cuidado, chaco! ¡No, bueno! ¡Quieto! ¡Mírale la mirada criminal que tiene! ¡Atácala! ¡Quieto! ¡Ay, quieto! ¡Estando! ¡Estando! ¡Quieto! ¡Senta! ¡Atácala! ¡Aquí está respirado! ¡Calma, calma! ¡Ya quieto! ¡Ya quieto! ¡Quieto! ¡Buenos perros! Ay. ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¿Cuánto es? ¿Y qué le voy a cobrar? Deme 500.000 pesos. ¿500? La verdad no me paga ni la correa. ¡Quieto, Jack! Sí, va a ser. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Señor. Sí. Yo quiero un perro de raza. Es que tengo paladar negro. ¿Paladar negro? Sí, eso. Usted no es de acá, ¿no? No. Jorge, fíjate si tenemos alguno con paladar negro para la señora del exterior. ¿Cómo no? Si en 2 días no ladra, dele una cucharada de aguarrás en ayuna. Oh, thank you very much. Goodbye. Sacana. Rajemos, gordo. Palomita. Toma, te lo regalo. Yo con este asunto de los perros no me meto más. Un día me van a dar una paliza que me van a matar. Ah, bueno, te va a pasar nada. Mira si me pegan a mí. Me van a tener que armar como un mecano. Che, ¿por qué no se dejan de hablar tontería? Vamos a comer que tengo hambre. Hoy pago yo. ¿Pagar? Pagar nosotros, pero hagamos la de siempre. Ah, no, la del desmayo no. Cada vez que me caigo me rompo todo. Bueno, está bien, hoy me desmayo yo. Che, ¿por qué no me dejan a mí? Yo la podía hacer bien esa, ¿eh? Pero qué vas a saber, hay que ser un artista para eso. Déjame, mira, una sola vez te lo hago. Ay, me siento mal. Ay. Se puso blanco y todo, ¿no? Bueno, está bien, hoy te desmayas vos. Pero eso sí, vamos a buscar un restaurante de primera. ¿No dejarán entrar así? Mira, mejor que entre Palomita, que tiene saco y corbata. Y cualquier cosa yo digo que ustedes son turistas. Ok. ¿Y usted qué en inglés? Todo, molto obrigado, obrigado. Mi amici, anche io, no? No sé. Señores, he ahí el afortunado ganador. ¡Aplausos, por favor! Señor, usted acaba de ganar 2 pasajes a Venezuela y $500. ¿Yo? ¡Ay! No, que todavía no comimos. Y entonces, la compañía de turismo sudamericana decidió premiar a la primera persona que entrara en este restaurante a las 20:30 horas. ¡Ah! ¡Por eso me tocó a mí! Sí, señor. Justamente hoy, hace 20 años, a las 20:30, en este mismo lugar, se fundó la compañía de turismo. En este sobre, tiene la orden con los pasajes y los $500. ¡Muchas gracias! Para un poco, Palomita, ya te comiste un pollo y 6 platos de mariscos. Y todavía faltan las pastas. Mira que te va a hacer mal. Un día de vida es vida, viejo. Bueno, yo tengo que ver una mina en los camarines. Nos encontramos a la salida. Ya te falta un rato para que termine la función. ¿Eh? Anda, flaco. Chao. Chao. ¿Arquitecto? Sí, pienso que hay que cambiar la pintura, inclusive las alfombras, las veo muy gastadas, ¿eh? Sí. Perdone que me meta, sí, pero es hora de que cambie la alfombra de aquí del hall. Fíjese la marca de los cigarrillos, es un desastre. Y las de adentro están mucho peor. Tiene razón, ¿quiere ver las de adentro? Pase, arquitecto, pase. Bien, gracias. Sígame. Estar junto a ti.
besarte y amarte en un frenesí. Tú no te imaginas qué grande es mi amor y cuánta es por ti mi pasión. Si quieres tenerme, debes prometer que tú me vas a querer. Muchachos, vamos. Decime una cosa, ¿a quién fuiste a ver? Esas son cosas mías. Bueno, y ahora vamos a terminar bien la noche. ¿Cómo se están dando, eh? Sí, será verdad que los narigones son... Yo con un cuñato que cada vez que llega a los baños turcos lo aplauden como loco. Se está muriendo. Mejor tapate, porque si no, nos vamos a morir nosotros. Ay, sí, sí, sí. Vengan a ayudarme, por favor. Me parece que este flaco no quiere pagar en ninguna parte, ¿eh? Sí, pero ahora se le fue la mano. Nosotros también queremos reventar el chupete. ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, no puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay, ay! Dale, palomita, levántate. Terminá con esta parodia y vamos, che. Ay, esta vez es en serio. No, me voy, me voy. ¿A dónde te vas? A la Quinta del Llanto. Ay, pobrecito, se muere. Ay, yo llamo a la ambulancia. Ay, no puedo más, no puedo más. Estoy mal, en serio. Tengo una dureza en el estómago. Yo la dureza la estoy sintiendo en otro lado. Vamos, andate aquí que me quiero quedar a solas con Cassandra. Vayan a casa. Cuiden a mi hermanita. La nena está indefensa. Prométanme que la van a cuidar. Sí, sí. Ufa, sí, te lo prometemos. El último suspiro. Ay, pobre palomita. Murió como un pajarito. No, murió por el pajarito. ¿Y cómo le decimos a esta chica que murió el hermano? Qué problema, ¿eh? Y hay que decírselo de manera que no le afecte, no sé. Puede decir una cosa con mucho tacto. Claro, para que lo tome con calma. ¿Qué desean? Venimos a buscar a la nena, la hermana de Palomita, ¿está? Sí, la nena soy yo. Mucho gusto, Susana. Mucho gusto, Kelo. ¿Kelo qué? Que lo parió. Mucho gusto, yo soy Alberto. Ay, no puedes dejar quieta la mano. Me quedó así de manejar el potro. De una vez por todas, ¿me quieren decir qué desean? Nosotros venimos a traerle una noticia que... En fin, no es para tomárselo a la tremenda, ni tampoco para tomárselo en joda, ¿no? ¿A usted cómo le queda el luto? ¿Cómo dice? No, así no. ¿Cómo podría explicarle? A su hermano se le quemaron los calzoncillos. ¿Que se le quemaron los calzoncillos? Sí, cagó fuego. No entiendo nada. ¿Se lo decimos con música? Sí. Se le murió su hermano, se le murió su hermano, se le murió su hermano. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos...? Uy, se desmayó. Agarrada de las piernas. Ay. Ay, pues vamos. No estará muerta, Alberto. Ay, me voy a fijar. Anda a cerrar la puerta. ¿Eh? Anda a cerrar la puerta. ¡No, Alberto! ¡No! No, una muerta no. Debe estar fría. No importa, le echamos una pava de agua caliente. No, vamos a ir en cana, Alberto. Déjame un poquito. Ah. Está viva. Ah. Déjame primero mientras. ¡No! Ah. No puede ser.
No es verdad, pero si yo anoche lo vi. Me trajo los pasajes para Caracas y unos dólares. Sí, pero después se murió. No hubo nada que hacer. Pobre palomita. Habrá sido lo que fue, pero era mi hermano y ya no lo tengo. Ya, Susana, perdiste un hermano, pero ganaste dos. En su lecho de muerte le juramos que te íbamos a cuidar. Gracias, muchachos. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin ustedes durante estos 8 días tan amargos. Ahora sé que somos hermanos. ¡Ay! ¿Qué les pasa, chicos? Es la emoción, el recuerdo. Paloma. En fin. Pobre palomita. Ya no vendrá más por acá. Pero aparecer aparecía muy poco. Porque mirá que con el gordo siempre estábamos con él y la verdad que nunca, nunca nos habló de vos. Decime una cosa, ¿cuándo te veía? A veces iba por el teatro, cuando yo conseguía trabajo. Otras veces venía acá, cuando... Bueno... Cuando yo le presentaba a algún amigo y... Entonces él le jugaba al póker y... Y esas cosas, ¿viste? Le ganaba. ¿Y tenía mucha suerte? Sí. Tenía suerte. Suerte y... Dos mazos marcados. Pará, pará. Que podemos hacer un negocito. Decime una cosa. ¿Cómo le conseguía vos los puntos a Palomita, eh? Ojo, ¿eh? Que a mí nadie me pone un dedo encima. Era gente que yo conocía por mi trabajo. Venían acá, jugaban, Palomita les ganaba. Era gente que no le importaba perder. Entonces, ¿por qué no traes a alguno de tus amigos? A lo mejor empezamos a tener suerte nosotros. Mirá lo que son las cosas. Justamente ahora está por venir un tal Mercurio Gómez. Un tipo que pierde siempre, nunca se queja. Yo le iba a decir que se fuera. Pero ahora no. ¿Para qué estamos nosotros? Tus primos hermanos. Seguro que es él. ¿Hola? Sí, señor Gómez, le abro. ¿Y yo de luto? No le contés nada de Palomita. Decile que está de viaje. Ah, bueno. A nosotros presentanos como dos primos del campo, bien boncha. Así entran en confianza. Y le damos con el hacha. Buenas noches, señor Gómez. Buenas, buenas. ¿Y su hermano? Ah, salió de viaje. Pero pase, estoy con dos primos míos que están de visita. Hola. Con ese rostrón, le ganamos sin hacer trampa. Y si llegamos a perder, le pegamos dos gritos y cobramos igual. ¡Adelante, señor Gómez! No, es que vine con un amigo que también quería jugar. Qué lástima. No importa, juega con nosotros. Claro. Claro, sí, por jugar ellos son como mi hermano, ¿eh? Ah, bueno, sí. Bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. Buenas. Uy, qué cara de malandra tiene este tipo. Bueno, la cara no quiere decir nada. En una es más punto que el otro. ¡Adelante! Tomen asiento. ¿Ustedes juegan al póker también? A veces, ¿cuánto hace que no jugamos, no? Entonces podríamos hacer una partidita. No sé, ¿vos tenés ganas? No sé, vos... Bueno. Permiso. Me gusta estar cómodo cuando juego. Bueno, esto se suspende por lluvia. No, aquí me vería jugar al póker. Sí, pero es que quizás el señor esté apurado, ¿verdad? No, apurado no. Yo vine únicamente a jugar, así que juguemos. ¿Eh? Una sugerencia. ¿Y si jugamos al culo sucio? Bien, juguemos al póker. ¿Ustedes juegan bien al póker? ¿Nosotros? La pregunta que hace, por favor. Jugamos sin flor, ¿no? ¡Basta!
juego. Veo con lo que tengo. Póker de ases. Parece que estamos de suerte, ¿no, señor? Le dije a Ibáñez que el hermano de la señorita tiene una suerte loca. Y estos primos lo mismo. Todos los tiros, póker de ases, escalera real, póker de reyes. Y yo no veo ni medio. Y bueno, no se queje. Desgraciado en el juego, afortunado en el amor. ¿Jugamos unos tiritos más? Sí, vamos a jugar un ratito más. Pero así como en un partido de fútbol se cambia de arco, aquí vamos a cambiar de naipes. ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me hice caca! Otra vez, le hizo mal la cocoa. Ahora lo tengo que bañar, lo tengo que cambiar. Vamos. Aquí no se mueve nadie. Señor, créame, está grave en serio, Se lo dije, Gómez, que lo estaban robando. Pero ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el Bebe Ibáñez. Ah, el amigo de Pirulo. ¿Qué Pirulo? Cállate, que nos mata. Sí lo hace, señor. Guarden esa plata. Si dentro de 24 horas ustedes no tienen el dinero que le han robado a mi amigo, son cadáveres. Un consejo, límele la mira. 24 horas. Vamos. 24 horas. ¿Quién fue usted? Si llego a ser yo, no quedan ni las paredes. Ya lo saben. Ya lo saben, ¿eh? Che, tenemos que hacer algo. Este tipo nos va a matar, ¿eh? Pero vos también, gordo. ¿Cómo se te ocurre inventar que te hiciste caca? ¿Qué inventar? ¿Qué inventar? ¡Oh! Pero tenés que comprender, hay solamente dos pasajes. Uno es de ella y el otro es mío. No, el otro es mío. No, señora, a Caracas voy yo. No, a Caracas voy yo. Ay, pero ¿por qué no se dejan de discutir y de perder tiempo? Hagan un sorteo y el que le toca, le toca. De acuerdo. Sorteamos con la pajita. Bien. La más larga gana. Perdiste, gordo. Paciencia. Calma. ¿Hola? 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 No contestan. Es Ibáñez, seguramente que quiere saber si estamos acá. Tranquilidad. No hay que perder la calma, querida. Tiene razón. Tranquilidad. Eso es. ¡Ay, pero qué! ¡Hola! 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 Ay, hermana, ¿cómo está el mundo? Ni me dejó hablar. Atención, por favor. Aerolíneas Argentinas anuncia la partida de su vuelo 284 con destino a Caracas. Rogamos a los señores... Bueno, chao, gordito. Concentrarse. No llores, no. Y pensar que ya había sacado la visa y el pasaporte. Bueno, bueno, no te quedes triste. Yo te voy a escribir. ¿Qué crees que te traiga? Hay unos pianos muy lindos que tienen... Chao, gordo. Chao, querido. Chao. Passengers are requested to stand at the embarkation gate. We wish you a very nice trip. No llego. Escúcheme, usted me inspira confianza. Parece una buena persona. Estoy totalmente descompuesto. No puedo más. Al baño del bar llego, pero al del avión, ni por casualidad. ¿No me puede tener esto, por favor, un segundito? Sí. Gracias. Dígale, por favor, a los del avión que me espere, ¿eh? Que me espere, que no se vayan, ¿eh? Por favor, enseguida vuelvo. Hay que tener cuidado con el dinero en Caracas, ¿eh? Con el cambio nos podemos quedar sin plata en 3 días. No, si eso ya lo pensé. En el hotel, un cuartito para los dos. ¿Qué quieres insinuar? Sí, es para ahorrar. Lo vieja, qué desconfiada que sos, ¿eh? Por favor. Perdona. No, yo no tomé. Borracho no estoy. Mira eso. ¿Qué tal, gente humilde? ¿Viajando en clase económica? Gordo, ¿pero cómo hiciste? Y pasó el comandante, me dijo, quiere viajar con nosotros, pero en primera, ¿no?
Y yo, como no tenía nada que hacer, accedí. Ahí sí que se viaja bien. Acá sirven gaseosas, allá te dan whisky. Y las azafatas te miran con unos ojos. Si usted quiere viajar en primera, yo le cambio mi lugar por el suyo. Por favor, ¿me lleva el maletín a mi asiento mientras yo converso con mis amigos? ¿En serio? Muchas gracias. Gordon, ¿cómo hiciste para subir? Muy simple, un tipo estaba desesperado por ir al baño. Me dijo, ¿me tiene el maletín? Señoras y señores, el comandante de la nave les informa que en breves minutos arribaremos al aeropuerto internacional de Maiquetía. Señor, muchas gracias, lo pasé bárbaro, pero tengo que volver a mi asiento. Por favor, quédese. Disfrútelo hasta último momento. Bueno, tome su maletín. Hágame la gauchada, como yo tengo mucho equipaje, ¿no me lo puedes devolver abajo? ¿Cómo no? Querida, este hotel viene gente muy importante. Las grandes cosas se hacen en los grandes lugares. ¿Quién es el estratega aquí? Sí. ¿Qué hace importancia mandarse la parte si no te pisan? Ah. Vengan. ¡Miren eso! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! Después. ¡No quiero ir a la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Ya tengo pantalones! ¡Vamos! ¡No! Vamos. Oye, averíguame quién es esa mujer. ¿Cómo no, señor Gazabal? Chicos, acá hay dos camas individuales, allá hay una cama de matrimonio. ¿Dónde quieren dormir? Eso lo vamos a arreglar vos y yo a solas. Gordito, anda afuera que tengo que hablar con la muchacha. No, yo me quedo. Anda afuera. No, señor, no me voy nada. Está bien. Entonces las camitas separadas para ustedes y la grande para mí. Mira, Sanita, yo desde chico me asusto si duermo solo. Ah. Y yo si duermo solo sueño y me hace mal. Oh, está bien, les dejo la grande y me voy yo las chiquitas. Mira, no puede ser. El gordo tiene un problema. ¿Qué problema? Se hace pis en la cama. Una vez sola fue. Sí, pero casi salimos en bote. Bueno, está bien, les dejo las camitas separadas. ¡No! ¿Y dónde quieren que duerma yo? ¡Conmigo! Miren, a los dos les digo, ¿eh? Una insinuación más como esta y me voy. Acuérdense que vinimos como hermanos. Me lo prometieron, ¿no? Bueno. Tienes razón, Alberto. Hemos caído en el valle del pecado. ¿Pero qué somos, Alberto? Dios, esta carrera loca hacia el vicio descontrolados. ¿Qué somos, dos hombres? ¿Somos dos demonios? ¿Qué somos, Alberto? Somos dos boludos. Aquel viejo tiene cara de petrolero. Ese nos conviene. Vamos. Ojo, al pintita del otro lado nada.
apunta para el viejo únicamente. Te fijaste una cosa, gordo. Esto está lleno de americanas que buscan Latin Lover. Entonces no perdamos más tiempo porque allá hay dos minas que no me sacan los ojos de encima. Y... Buenito día. Hola. My friend, Albert and George. No hay altri topo, vamos, decirle que nosotros... podemos... Dice Lechón que arroja de arriba, aplasta las dos. Fuerte, Lechón. Es fuerte, voy a enseñar a bailar folclore. A ella, a vos, samba, criolla, adentro, en cabeza. Eso. En el ¿qué dicen telo, estos? Adentro. ¿En qué idioma hablan? No se vale. Venga. Chicas. Amargadas. Ya las teníamos. Déjala, no sigue las instrucciones. En vez de elegirlo al viejo, lo enganchó a este. ¿Y si hacemos lo mismo? ¿Nos tiramos con las minas? No, nos tiramos al agua. Mejor, primero aprendo a nadar. ¿Buscando amor, tal vez? No, buscando sombra. Y ahora, a reventar, señoritas. ¿A dónde van? En realidad, vamos por esas calles de Dios en busca de aliciente y aventuras, especialmente para conocer la parte demográfica y geopolítica de la urbe que... Claro, van en busca de mujeres. Sí, de mujeres. ¿O no tenemos derecho nosotros? A mí no me dejan sola, ¿eh? Vinimos acá como hermanos y yo tengo mucho hambre. Todos tenemos hambre. Lo que no tenemos es plata. La plata es para el hotel, ¿eh? ¿Y cómo hacemos entonces? Por la comida no se preocupen, que pago yo. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo me arreglo, ¿no es cierto, Alberto? Así es, y cuando el gordo quiere pagar, paga. ¿En serio? No tengo pinta de haber pasado hambre ya. No. ¿Y entonces? ¿Qué desea la señora? Yo quiero langosta con salsa golf, un lomito grillé y frutas tropicales, por favor. A mí tráigame sesos a la manteca negra, pero le voy a pedir un favor, mesonero, por favor, que sean frescos, bien frescos. Si esta mañana pensaban, mejor. ¿Y usted, señor? Un omelette de gorila. ¿Con dos huevos? Bueno, había. Ahora te lo tenés que comer. ¿Viene solo? Solo, sí. Che, mira. ¿Ese no es el Pintita que estaba en la piscina? Sí. Y ojo, ¿eh? Que se tiene pinta de Playboy. Y los Playboys son todos chantas. Te hacen el verso y son arte. ¿Pues qué hacemos? Nosotros vinimos a hacer nuestro negocio acá. Hay que salvarse y no pensar en pavadas. ¿Pavadas? Ese no tiene un gramo de pavadas. Uya. ¿Qué pasa? La plata no alcanza. ¿Pero cómo? ¿Ustedes no dijeron que iban a pagar? Y vamos a pagar, no te preocupes. ¿No es verdad, Jorge? Por supuesto. ¿Y cómo van a pagar? El ademán, nada más. En cuanto ponga los ojos en blanco, empiecen a gritar. ¡Ay! No, no, por favor, no hagan eso, ¿no? Si no hacemos esto, nos cagan a patada y a mí no me erran. No, por favor. Digan que se olvidaron la billetera, como hacen los caballeros. Está bien, te vamos a dar el gusto. Vamos a hacer como hacen los caballeros. Espero que salga bien. Sí.
¿Le garcó? No, garzón, imbécil. Garzón. Vea, hay un problema. Somos dos caballeros argentinos y nos hemos olvidado la billetera. Señor, lo siento, pero tengo que llamar al dueño. Me parece que esa de los caballeros aquí no funciona. Mejor hagamos otra de la nuestra. Saca los fósforos. ¿Para qué? Incendiamos todo y nos vamos con los bomberos. Ay, no, por favor, se los pido, no. Perdón. ¿Los señores tienen algún problema? Sí. Somos dos caballeros argentinos y nos hemos olvidado la billetera. ¿Los dos? Sí, los dos. Bueno, no tiene importancia. Los llevo hasta el hotel y las buscan. No. Es que las hemos olvidado en la Argentina. Perdón. Yo conozco a los señores. No le haga caso. Somos dos caballeros argentinos. Recurriremos a la embajada. ¡Habeas corpus! Ahora la cosa cambia. Si el señor Gansaba los conoce, me basta con su palabra. Cárguelo a mi cuenta, por favor. ¿Y si puede ser un pollo con papas? Ay, para el domingo. Sí, cómo no, cómo no. No hay problema, lo que usted diga. Esta casa es de ustedes. Con permiso. Gracias, muy amable. Bueno, ahora que tenemos el placer de este grato encuentro, ¿me permiten invitarles a tomar café en otro lugar? ¿A usted es difícil decirle que no? Ah, no. ¿Este cree que porque pagó una miserable cenita la puedo agarrar al brazo a Susana? Mozo, ¿quién es este Gansábal? Gansábal, millonario. Tiene una agencia de publicidad. Su padre es el rey del café. Qué sé yo cuántas empresas tienen. ¿Y vio con qué respeto la tomó del brazo nuestra compañera? Gordo, estamos salvados. Gansábal es el punto que buscábamos. Is. Oíme, ¿qué significa esto? Significa que me voy a dormir. Pero vos estás loco. ¿Por qué loco? Comí, me bañé, me lavé los dientes y ahora me voy a dormir. Ahí te vas a ir a dormir tan tranquilo. No pensás levantarte una mina la primera noche de Caracas. Más que levantarla, me gustaría acostarla, pero no. Voy a dormir porque estoy cansado. Está... Uy. Mira vos, la carne en casa y nosotros vegetarianos. No, viejito, no. Ella ya dijo que con nosotros, no. Con nosotros, no. ¿Y vos para qué crees que dejó la puerta abierta? ¿Y para qué lo hizo? Para enloquecernos. Parece. Por él lo hizo sin querer, la dejó abierta. ¡Ay, hijo, sin ingenuidad! ¡Señores, sin ingenuidad! Si a propósito, ¿te cree que la nena de madera lo hace para excitar? Para excitar le gusta excitar a los machos, enloquecerlo y abollarse. Eso es lo que le gusta a ella. Ahí viene. Y la hormiguita, que era muy trabajadora y laboriosa, después de mucho caminar, encontró el amor en un hormigón. ¿Y se puso muy contenta? Muy feliz. ¿Por qué? Porque el hormigón era armado. ¿Y se casaron? Y tuvieron muchas hormiguitas y así fueron muy felices. ¿Pero qué están haciendo? No, yo mira, antes de que el gordo se duerma siempre le cuento un cuentito. ¡Oh, qué amoroso, gordito! Mañana te cuento uno yo. Hasta mañana. ¿Oh? Tengo unas ganas de estar en la cama. Chao. ¿Escuchaste cuando dijo, tengo una gana de estar en la cama? No de dormir, de estar en la cama. De dormir no, ¿no? ¿Y cómo te besó? ¿Qué le diste? ¿Algo no, nada. Algo le hiciste vos. Fue sin querer. Yo no estuve, vos la agarraste y algo le hiciste. ¡No, te lo juro! Mira, algo pasa con esta muchacha. Ya te dije antes que no era de madera, pero es muy especial. El otro día la revisé, la maleta. Mira lo que encontré adentro de una valija. Mira, mira esa foto. ¡Ay, qué fotos! Mira. Déjame ver. ¿Cómo están puestos? ¿Qué raro? ¿Eh? No es raro, son así. ¿Eh? Son luchadores, gente gigantesca. Ah, y además, me enteré de algo. ¿Qué? Masoquista. No. Es masoquista. ¿Le gusta que le den la salsa? Salsa, acá te digo la descripción de masoquista. ¿Qué dice acá masoquista? La mujer que trata de excitar al hombre indirectamente es masoquista. Generalmente busca un hombre fuerte y robusto que la haga feliz de cualquier manera. Todo encuadra en vos. Sos el hombre indicado. Muéstrame esos pectorales. Sacá esos dorsales, esos aceros. Tenta los rudos, tipo Charles Bronson, fuerte, gigantesco. Mira estos brazos de acero, esas manos. ¡Hace así, no pareces! La tenés que reventar, matar, romper los dientes o gana. Matala y serás feliz y la harás feliz. Y matala, asesinala.
¡Qué manija le di! Este animal la mata. ¡La mata! Gordito, ¿qué querés? Gordito, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¡Te sale humo por las orejas! ¿Qué festival se está haciendo y yo acá solo? ¡Alberto! ¡Vení! ¿No le gusta la fiesta de A3? Oíme, ¿qué pasa? ¡Casi me mata, Alberto! ¡Este degenerado me quiso violar! ¡No! ¡Violar! ¡Qué palabra horrible! ¡Violar tu Jorge! Perdónalo, señor, no sabe lo que hace. Pero ¿cómo violar si es nuestra amiga, nuestra compañera, casi nuestra hermana? Y los fundamentos morales que te enseñé, las cosas que te enseñaba... ¡Pero Alberto, si vos me matás! ¡Alberto, no, perdónalo, Susana! ¡Quita a Satán fuera de este cuerpo! ¡Abajo, Satán! ¡Está loco! ¡Sal, sal! ¡Quítale el degeneramiento! Y ahora, para olvidar este mal momento, vamos a cantar. Vamos, canta. Perdona los pecados, perdónalos, Señor. Si me precisa, después vuelvo, ¿no? ¡No! Perdona los pecados, perdón. Adelante. Permiso. Venga, mijita, venga, caramelito. Dígame una cosa, ¿no me encuentra parecido con Newman? ¿Eh? Suélteme, no se propase. No cuente conmigo para una aventura. ¿Una aventura? Yo te garantizo por lo menos 3 aventuras. No seas tontita, no tengas miedo. A ver, dame un besito. Ah, no, señor. Yo soy una chica de su casa. El otro día un pasajero del hotel se atrevió a tocarme y como vio que me enojé, me tuvo que dar $250. ¿$250 dólares? Sí, señor, $250 dólares. Y a una compañera le hizo lo mismo y le tuvo que dar otros $250 dólares. ¡Anda! Para que yo te dé $250 dólares, tenés que tener trillizos por lo menos. ¡Ilusa! ¿No será verdad? Se me ocurre una idea. $250 dólares por una simple tocada. Y $250 dólares no son nada despreciables. No es un trabajo insalubre. Lo único que vos tenés que hacer es mirar para otro lado. Y además, ¿cuántas veces en los ómnibus repletos de gente? Claro, claro, para ustedes todo es muy fácil, ¿eh? Yo me dejo tocar la cola, está bien. Pero si el tipo quiere seguir adelante, ¿qué hago? Y si el tipo quiere seguir adelante, habría que hablar de otra tarifa. No, no y no, no puede ser. Pero piensen un poco. Yo me meto en el cuarto, el tipo cierra la puerta y ¿quién me salva? ¿Y nosotros que somos capullitos de Alelí? Nos plantamos la puerta y pobre el tipo que te quiere hacer más que así. Fue una demostración, no fue lujuria. Buenos días, señor. Vengo a cambiar las toallas. Pase, pase. Bienvenida. ¿Qué quieren? Servicio de control del personal de limpieza. Es por la moral del hotel, comprenda, señor. ¿Para mí qué es este? ¿Qué hace, señor? ¿Por qué cierra la puerta? No, señor, solamente vine a cambiar las cosas. Por favor, no se me acerque. ¡Por favor! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, Susana! ¡Somos nosotras! ¡Ay! ¿Pero qué crees? ¡Abrí, te digo! ¡Repugnante! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ustedes tienen la culpa de todo! Pero no, escuchá, escuchá. Está bien. Si es así, acepto. Permiso. Permiso. Sí. Permiso, señor. Vengo a retirar el servicio. Nosotras te ayudamos. ¿Sabe? Carlota. ¿Qué, Clota? Agarrame las almohadas. ¡Ay, qué te pasó, Suaca! ¿A dónde? ¿Qué tengo? Mira qué moretón. No. ¡Pero qué golpe! ¿En serio? ¡Qué duro está el toque! ¡Ay! Mire, señor, cómo tiene. ¡Toque! Señor.
¡Ay, acá! ¿Qué tenés? ¡Es una chica! Pero... ¿Pronto? ¿Sí, equiparla? Roberto. Roberto. ¿Cómo va, Roberto? Sí, te aspettavo, caro. Sì, ti cerco con la macchina. Me van a dar con la macchina. Sì. Andiamo, antes che non facciano. Presto, caro, andiamo. Ciao, bello. Adelante. Permiso, signor. Possiamo arreglarle il quarto? Pero, come no, chica. Pasa nomás. Es compatriota, porteño viejo y peludo. Viejo sí, peludo no. Permiso, señor. Ay, se ve que el señor fuma. Bastante desarreglado está todo esto, ¿eh? Mamá. ¡Me lo tocó! ¡Se lo tocó! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Bien, son $250, señor. Ah, anda a piolarte con otro, que te ven a ver. No, no, por favor, cuide el lenguaje porque empezamos a los gritos, ¿eh? ¿Qué pasa, querido? Nada, querida, nada. Se quiso abusar con una futura madre. Así es, una señora que va a ser madre. Perdóneme, señora, no sabía que estaba embarazada. ¿De cuánto está? De tres. ¿Tres meses? No, de tres años. $250, rápido empezamos a los gritos. Acá está, correcto. Degenerado. Queroso. Queroso con una mujer a punto de ser madre. Vamos, Clota. ¿Cuánto le sacaste? $250. Qué lástima, si te lo hubiera tocado a vos le sacábamos 5,000. Yo quisiera saber quién fue el idiota que nos hizo perder tiempo por $250. Que una tocadita, $250. Que otra tocadita. Mira, $250 cuando lo tenemos agansaba la mano. Pero digo una cosa, ¿a quién se le ocurrió, eh? ¿A quién se le ocurrió? ¡A vos se te ocurrió! ¿A mí? No me acordaba. Tipo fácil este Gansábal, ¿eh? Ve una mujer y se tira enseguida. Ya estoy acariciando los $100,000 que le vamos a sacar. ¿Les parece? Ojo y cara de tonto no tiene, ¿eh? ¿Hola? Buenos días, señor Gansábal, ¿cómo le va? Susana. Nunca he comenzado un día mejor que el de hoy. Yo también pensaba en usted. Sí, claro que me gustaría verlo, pero no sé dónde. Amueblada. Bueno, ¿qué le parece si empezamos? Cuidado. Empecemos bien. Entonces empecemos por mi oficina. ¿Eso le parece bien? La espero. Buenos días. Buenos días, Susana. Qué puntual. Y qué placer me da verla. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Quiere tomar asiento? Sí, por favor. ¿Susana? Sí. ¿Por qué mejor no nos sentamos en el sofá? No, acá estoy muy bien, gracias. Es que pienso que vamos a estar más cómodos. Por eso es mejor que me quede acá. Como prefiera. Sí. Bueno, cuénteme cuál es su especialidad. Soy vedette. Actúo, canto, bailo, de todo, soy completa. No hace falta que me lo diga. En mi última revista tuve un número sensacional. Deseo conocerte, estar junto a ti, besarte y amarte en un frenesí. Tú no te imaginas qué grande es mi amor y cuánto es por ti mi pasión. Si quieres tenerme, debes prometerme que tú me vas a querer. Deseo acariciarte, fundirme en tu piel. Y sé que voy a amarte y serte muy fiel. Y tú verás cómo la vida cambia de color. Desde el momento que estemos juntos y pueda darte a ti mi amor. Thank you.
tu piel. Y sé que voy a amarte y serte muy fiel. Y tú verás cómo la vida cambia de color. Desde el momento que estemos juntos y pueda darte a ti mi amor. Cónchale, qué bueno. ¿Cómo dijo? Que muy bueno. No, lo anterior, digo. ¿Cónchale? Sí. Caramba, como dicen ustedes. Qué susto. Pero bueno, con un número así, ¿cómo no siguió usted actuando en Buenos Aires? Yo podía haber llegado muy alto, pero me hicieron proposiciones tan bajas. Y hay cosas que yo... No. Bueno, trataremos de que también alcance el éxito en la televisión venezolana. ¿Pero usted cree que alguien me va a contratar? Pero claro, ya hablé con papá. Conseguiremos los anunciantes. ¿Ahora vamos? Vamos. ¿Pero a dónde vamos? No te alarmes, Susana. No voy a hacerte proposiciones deshonestas o bajas todavía. Quiero que tengas una buena impresión de Caracas. Bueno, vamos. ¿Qué pasa, Susana? Te noto preocupada. No, nada. Lo que pasa es que no puedo olvidarme de mi abuelita. ¿De tu abuelita? Sí, lo que te conté antes. La operación, la pérdida de la finca. Pobre gran mamá. Qué triste la decadencia de una gran familia. Me lo imagino. Pero $100,000, Susana, es una cantidad bastante importante. Sí, pero no para vos. Quiero decir para tus avisadores, Ricardo. ¿Te molesta que te llame Ricardo? Me encanta. Yo te lo pedí, ¿recuerdas? Sí. Ay, Ricardo. En casa necesitamos tanto ese dinero. Aunque sea en cuotas. No te preocupes más. No. Yo hallaré la manera de que... lo tengas. Gracias. ¿Qué me decís? Esta todavía no volvió. ¿Este tipo no la estará convenciendo? ¿Y si se deja bajar la caña antes de firmar el contrato? Chao contrato. Espero que no. Y mientras ella se divierte, ¿me querés decir qué hacemos aquí nosotros como dos franciscanos? Tenés razón. ¿Qué te parece si reventamos los $100 que nos dio el toquetón? Y de paso reventamos dos minas. ¡Ay! ¡Ay! Oíme. ¿Qué significa esto? Me lo prestó un amigo pintor, pero vamos a pasar una noche inolvidable. Tienes razón, sacaste el pantalón, sí. ¡Sacate! Sí, ¡sacate! Sí, es el pasito. Gordo, vení. ¿Qué? ¿Cuál que te que la reviento? ¿Cuál querés? ¿Cuál agarras? La rubia. Dame la rubia. Dale, agárrala. Espera. Cambia de parecer, me gusta más la pelirroja. Agárrala. ¿Y si agarro la rubia? No me rompamos las pelotas, agarra cualquiera. Sí. ¡Vení! ¡Alberto, ¿qué hago? ¡Alberto! ¡Mete mano! Sí, cómo no. ¡Mete mano! ¡Ay, Alberto! ¡Ay, no! ¿Dónde te enseñé? ¡Mete mano! ¡Me da miedo, Alberto! ¡Ay, no, dale! ¡Mentira! Que todavía no hablamos de negocios. ¿Ustedes saben cuánto les va a salir esta diversión? 200 bolívares cada una. O sea, 400 bolívares. ¿400 bolívares? ¡No está loca! ¡400 bolívares son $100! ¿$100 vienen a ser? ¿Qué se puede comprar en Buenos Aires? Una casa. ¡No está loca, arrebatada! Por $100 tiene que venir Claudia Cardinale con Raquel Welch. Y los maridos, para que aplauda. Y si nos dan 200 bolívares más, podemos organizar un sexy party y traemos otras dos chicas. Perdón, consulta secreta con el amigo Jorge. Oíme, todos nos quieren pasar. ¿Sabe la que vamos a hacer? Lo del mono. No. Vamos a dejar que traigan las dos chicas. Y después vos o yo pagamos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con...
Lo del desmayo. Bien, muñequitas. Acá con mi compañero hemos decidido hacer la inversión de los 600 bolívares. Así que, a buscar a sus amigas. Bueno, pero antes entreganos el dinero. ¿Cómo? ¿Por adelantado? Nosotros cobramos por adelantado. ¿Pero cómo van a desconfiar de nosotros, que somos dos caballeros? Pero dos caballerazos, sí, señor. Nunca hemos tenido este altercado por un adelanto. Por favor, muchacha. Miren este aspecto de gente honrada. Bueno, está bien. Vamos a buscar a las chicas. Bueno. Y mientras tanto, ustedes se desvisten y nos esperan en el dormitorio. Wow. Apurando. Bye, bye. 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 Hasta luego. Hasta luego. Esto ha de ser inolvidable. Sí. Rapidín, rapidín, para ir rápido. Que nos agarren preparados. Y eso, así te quiero ver. No, 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 mire. No te miro, no te miro. Eso es para la chica. Bravo. ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Claro, macho! Porque ahora corrí. A guardarlo. No. Pensar lo siguiente, dentro de un momento vamos a tener a cuatro mujeres juntas en esta cama. Y yo en el medio. Sí, yo sé qué voy a hacer. Voy a hacer el salto del ángel de arriba de la escalera. Voy a venir planeando y voy a enterrar el tren de aterrizaje. Ay. Sí, avísame porque yo me quiero correr. Sí, ¿escuchaste? Sí, son las chicas. Se nos hizo, gordo, se nos hizo. A la luz. Si la sorprendemos y le damos con un fierro. Entremos al dormitorio, mientras las chicas van a buscar a las otras dos. Apaguemos la luz, así le damos una sorpresa. ¡Ay! Te agarré, Mireza. ¡Degenerado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son dos caballeros. ¿Y dónde están las mujeres? Eso es lo que digo yo, si las estábamos esperando aquí. Nosotros también. Y por esto pagamos 800 bolívares. ¿Pagaron? Caballeros, lamento informarles que han sido víctimas de una estafa. Pagaron. ¡Pagaron! ¡Los giles pagaron! ¡Pagaron! ¡La ropa, Humberto! ¡La ropa! ¡Se robaron la ropa! ¡Se robaron la ropa! ¡Los 100 dólares! ¡Se robaron los 100 dólares! Encima no. A ver, qué tarde se ha hecho. Mis amigos deben estar preocupados. ¿Nos llevas al hotel, Ricardo? Susana, ¿por qué no terminamos la noche tomando una copa en mi apartamento? Los hombres siempre se confunden, ¿sabes? Es que yo necesito hablar contigo largo y tendido. No me digas cómo querés hablar conmigo. Y llévame al hotel, al mío, por favor. Escucha, si supieras lo que yo siento por ti. Sí, me imagino, pero lo que pasa es que hasta que yo no solucione el problema de los dolores de mi abuelita, no puedo pensar en otra cosa, Ricardo. Vámonos. Por favor. ¿Qué pasa, amigo? Para fantasma está muy gordo. Y para hombre está desnudo. ¿Usted como que está disfrazado de cama? Agente, usted es hombre y sabrá comprender. Yo estaba con una chica y tuve que salir de apuro, así como podía y... porque necesito un chofer. Ah, entiendo. Quiere decir que usted solo no puede, necesita ayuda. Bueno, no. Si usted quiere, yo. Yo puedo. Lo que necesito es un taxi. Porque vino el marido de la señora. Ah, pero hubiera empezado así. Espere, yo se lo busco, quédese por ahí. Sí. Muchas gracias, señora agente. A su orden. Muchas gracias. No, sin mano.
Vaya, ¿sabe dónde tenía usted esa mano metida? Un momentico. Hola, Alberto, te presento a la gente de la cuadra. Encantado, señor, mucho gusto. Bueno, pero usted como que se está burlando de mí. ¿Y este quién es? ¿No me diga que usted estaba con la misma mujer? No, yo con su hermana. ¿Con mi hermana? No, no, la hermana de la señora que estaba con él. Caray, qué familia. No te tiene unos bolívares. No, hombre. Mire, ciudadano, hágame el favor y siga la marcha. Porque me está interrumpiendo el tráfico aquí. Le voy a hacer la boleta, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Susana, desde que te vi no hago otra cosa que pensar en ti. Es un entusiasmo pasajero. ¿Se te va a pasar? No. Es muy tarde. Susana, créeme. No. Mañana hablaremos de mi contrato. Después vamos a hablar de esto. Si es que todavía te acordás. Si yo tuviera coraje, te pediría que te casaras conmigo. ¿Qué dijiste? Susana, ¿quieres? ¿Quieres ser mi mujer? ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Pero claro, no necesito ni pensarlo. Dime, dime, ¿aceptas? No puedo aceptar. Ni siquiera me conoces. No sabes quién soy. Mejor dejémoslo así. Por favor. Jorge, mira quién está ahí. Señor, perdone que lo moleste, pero nos asaltaron. ¿No nos podría pagar el taxi? Sí. Gracias. 8 bolívares. ¿8? Está bien así. Oiga. Sí. Quiero pedirles un favor. Sí. Necesito hablar con ustedes. Vengan conmigo. Es una especie de contrato. Acompáñenme. Al carro. No pretenderá que le firmemos un contrato por el precio del taxi, ¿no? No. Se trata de Susana. ¿No hubo contrato? No es precisamente eso. Entonces contrátenos a nosotros. Claro, no se pierda la ocasión. Algo de eso hay. Sí, señor, tiene que contratarnos a nosotros. Y necesitamos dólares. Tenemos un número sensacional. ¿Eh? ¿Usted vio el show de Frank Sinatra? Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes trabajaron con él? No, no, para ver si lo vio. Es lindo. Pero el nuestro es mejor. ¿Ah, sí? Qué interesante. ¿Y cómo es? La acción transcurre en el campo. La hora de la siesta. Clodomira era su nombre. De la pampa era la flor. Tenía 20 años, llenos de juego y amor. ¡Pongan todos atención! Yo soy el gaucho Capurro. ¡No se vayan a agachar! ¡Porque me llaman el burro! Recién empezó la cosa que creían terminada, pero nadie imaginó que alguien más la deseaba. Mi nombre es Nazareno. Soy gordito y corajudo. Cuando sale la luna, me transformo en lobo ludo. Esperando un ruiseñor con anhelo su visita, hoy comprendo con dolor que está sola mi jaulita. Si usted rechaza mi amor, mi vida será un calvario. Présteme su jaulita pa' que cante mi canario.
No me hagan reír los dos, no lo digo con encono. Si usted me presta su jaula, yo le hago bailar a mi mono. Yo a ese mono lo conozco. A nadie le hace daño. Para poderlo encontrar necesita 20 años. ¡Eso no se lo voy a permitir, capugo! Pues me lo vas a tener que permitir. ¡Atrás! Jaula, me vas a conocer. ¡Ahora! ¡Jaula, tela! ¿Pero por qué peleamos? ¡Vamos, déjame verlo! ¡Ahora sí te tengo! ¡Perdón! ¡Lo llaman! ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? ¡Oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, qué bruto, capurro! Sonaste, Nazareno. Te hice pisar el palito. Te lo metí hasta el mango. ¡Aguantátelo, gordito! ¡Ay, con cuidado! ¡Sáquelo con cuidado! Oh. Usted ha ganado, capurro. Lleve a su china en la grupa. Pero que nadie se entere de que usted me ha hecho pupa. Y así terminó esta historia. Que seguro hay una sola. Capurro con su china y el gordito con su viola. Bueno, les contrato. Pero con una condición. Indirectas no. ¿Qué pretende? Lo que pretendo es que Susana sea mi mujer. Ah, usted va derecho a los bifes. ¿La quiere por una noche? Yo nunca quiero una mujer por una noche. Ah, si por más tiempo le va a salir unos buenos pesotes, ¿eh? Por lo menos 100 mil dólares. ¿Ustedes también buscan dólares para la abuela? La salvaremos. Oigan, ¿creen que Susana aceptará? Ella siempre hace lo que nosotros le decimos. Usted nos echará atrás, ¿no? ¿Por qué no nos da 1,000 bolívares de garantía? No hay ningún problema. Aquí tiene. Y díganle a Susana que puede contar con los 100,000. ¿$100,000? Pero claro, convénzanla. Díganle que acepte. Por $100,000, aunque tengamos que llevarla atada. ¿Qué les pasó? Nada, pasamos por la tintorería y dejamos la ropa para planchar. ¿Sabe quién estaba abajo, no? Gansábal. Sí, me trajo. ¿Sabe cómo lo empaquetamos? Con él tenemos los $100,000 asegurados. $100,000. ¿O sea lo que significan $100,000 traducido al castellano? Mira, acá tengo un anticipo que me dio él. Eso sí, si te invita a algún lado, viste, con un lugarcito oscuro, va a dejarlo al hombre que se invierta ahí un ratito. No, no, un ratito no, habló de varios días, ¿eh? ¿De varios días? Sí, sí. Pero no les entiendo nada. ¡Que no vas a entender! ¡Que no vas a entender! Bueno, mira, vos te tenés que acostar con él. Pero si él dijo que quiere casarse conmigo. ¿Escuchaste? Casar, habrás entendido mal. Mira, si un tipo piola como él se va a casar con vos, ¿con qué necesidad? Y justo con vos. Lo que pasa es que se te habrá ido la mano haciéndote la estrecha. El muchacho está buscando cualquier recurso ahora. Ahora voy comprendiendo. Él los tentó con la plata y ustedes me vendieron. No, no. En todo caso, te alquilamos. Así que era eso lo que quería. Lo único que le importaba. Bueno, mira, si vos no querés, el negocio no se hace, Susana. Para pensar que eran $100,000. Iría yo. Pero claro, el tipo no va a querer. Pero si querés el negocio, no se hace. No, no, va. Habíamos dicho que íbamos a hacer un negocio, uno solo. Además, mañana nos manda el auto porque nos invitó a su casa. Está bien, no se hable más. Él va a tener lo que quiere. Y nosotros vamos a hacer nuestro negocio. Pero se va a acordar un rato largo de mí, este señor Gansábal. Qué lugar, ¿eh? Qué barato la vendimos, Alberto. Qué barato. Alberto, ¿esto estaba incluido en el contrato? Estaba, lo hacemos incluir, Jorgito. Pero vengan, no se vayan. Queremos hablar sobre la confraternidad latinoamericana. ¡Alberto! ¡Jorge, vengan acá! Persiguiendo a las mucamas. ¿No saben darse su lugar? Ahora son dos señores. ¿Sabes cuánto hace que no estamos con una mujer? Ay, los hombres piensan solamente en eso. ¿Y cómo se arreglan? Y yo en estos casos, remedios caseros. Yo no puedo. ¿Por qué? No alcanzo. Ay, ay, ay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
pasa? ¿Y qué le va a pasar? Lo vio usted y se tuvo que tirar al agua. Arde de deseo. ¿Sabe qué pasa? A ella le gusta dilatar las cosas, hacer un poco de cerebro, meterse los ratones en la cabeza. Pero no se preocupe, yo voy a hablar con ella. Oiga, pero yo creí que lo tenían ustedes todo arreglado. Sí, pero usted no tiene que ser tan carnicero. A las mujeres les gusta que le digan una o dos palabras antes de... Sí, ya sé, pero yo hablé con Susana bien claro. Ahí está. Por ser bien claro pasa todo esto. Pero decime una cosa, ¿vos estás loca? ¿Crees que perdamos los 100 mil dólares? No. Lo que pasa es que me acordé... Bueno, está bien. No se preocupen, déjenlo por mi cuenta. Nosotros ahora lo dejamos solito con ella. Usted nos presta su carro, yo me voy de paseo con Alberto, así usted aprovecha. Ok, todo bajo control. Bueno, gracias muchachos. Aquí tienen las llaves de mi carro, ¿eh? Ok. Gracias. ¿Te das cuenta que el dinero no hace a los vivos? Si yo tuviera el dinero de este, le hago un agujero así a Caracas todas las noches. Prepara el taladro porque ya empezamos. Taladrito. Vamos. Pero che, aquí ni con un Rolls Royce ligamos algo. Déjame a mí. Gabriela dijo que mandaba el chofer, ¿verdad? Sí, me extraña que no haya llegado. Ya debe haber comenzado la reunión. Ay, pero cómo tardan, qué cansancio. ¿Esperando? Hombre, por fin. Ya era hora. ¿Dónde está el carro? Ahí lo tengo. Vamos. Vamos. Albertito, que arrastre, mi viejo. Carambola de entrada. Pero vamos rápido, que el party ya tiene que haber comenzado. Las chicas deben estar impacientísimas. Ustedes se tardaron muchísimo. Pero el party era a las 5. Sí, claro. Son dos locas distinguidas. Así que un party con otras chicas. Otras dos que no quieren engrupir, Alberto. ¿Se le ocurre a ustedes presentarse de esta manera? Pero es que tu chofer nos dijo que teníamos que entrar así. Y que era una moda que habías traído de Suecia. Pero no sean gafas. Yo no traje ninguna moda. Y tampoco les envié a mi chofer porque se me olvidó. ¡Qué bochorno! Linda broma nos han hecho. Pero te juro, Marisol, que la cara de esos agaletones no la voy a olvidar nunca. ¡Qué piolas estuvimos! Esta vez la jorobamos. Con fiestitas a nosotros. ¡Qué carro! ¿De dónde lo sacaron? En una rifa. ¿Sí? ¿Era el primer premio? No, la rifa la organicé yo, así que imagínese. ¿De cómo que se la da de gracioso, no? Bueno, ¿y esa ropa? ¿De ropa de mujer, de dónde la sacaron? Es un chiste, yo le voy a explicar. Sí, yo creo que es conveniente una buena explicación, ¿sabes? Susana. ¿Ah, sos vos? Susana, espero que no estés enojada conmigo porque les haya pedido a tus amigos. No, al contrario. A mí me gusta mucho la gente como vos. Al pan pan y al vino vino. Yo esperaba un recibimiento un poquito más afectuoso. Lo que pasa es que a mí no me gustan las cosas apresuradas. Todo va a llegar. Pero ya te dije que yo no puedo pensar en romances hasta que no solucione el problema de mi abuelita. Y cuando solucionemos el problema de tu abuelita, ¿podremos concretar? Todo. Y mucho más de lo que te imaginas. Como arreglaste con mis amigos. Yo soy así. Cada cosa a su turno. Primero mi abuelita, después todo lo demás. Está bien. Para no fallar, digamos que pasado mañana tendré el dinero para tu pobre abuelita. Y mañana, para celebrarlo, daremos un paseo en mi yacht. Invitaré a algunos amigos. ¿Con amigos? Claro. Quiero que te conozcan. ¿Y pasado mañana? Sí, tendrás lo que buscas. Señor, disculpe. De la policía desean hablar con usted. Algo tiene que haberles pasado. Hace más de 2 horas que estamos acá esperando. No te preocupes, chica. En Caracas te trancas en una autopista y puedes llegar 2 días más tarde. Oh. Ahí está Ricardo.
Toda la noche molestando a mis amigos para sacarles a ustedes de la policía. Por esta vez se salvaron, pero la próxima los botan de Venezuela a patadas. Además, ¿de quién era la ropa de mujer que ustedes llevaban, eh? Era una broma. La íbamos a devolver. Che, qué carácter podrido tiene este tipo, ¿eh? Seamos indulgentes. Ten en cuenta que no es lo mismo pasarse la noche acostado con Susana que levantados con nosotros. Y ahora, ojo con lo que hacen. Los invitados son todos gente muy importante. Sin ofender, que somos dos gentlemen. Ajá. Gansábal, está enojado, querido. Ten en cuenta que todo pasó por dejarte solo con Susana. O estás así porque no pasó nada. ¿Y qué tenía que pasar? ¡Ay, el inocente! Lo que va a pasar mañana cuando me case con ella. Oíste, se va a casar. Ahí está ella, mira. Vení, tenemos que avisarle antes que se arme el despelote. Susana. Con Jorge te queremos hablar. Yo también. ¿Qué les pasa ahora? Ante anoche, cuando nosotros te dijimos... Susana, sí. ¿Todavía no te has cambiado? No. Ven, que quiero mostrarte el camarote. Pero quieren hablar conmigo. No importa, Usa luego hablas con ellos. Señor, déjala usted, señor. Mejor que se la llevó, ¿eh? Sí, está un poco nerviosa. Sí. ¿Qué tal? ¿Recorremos el barco, capitán? En este yacht. En este Caribe. ¿Qué dirían los muchachos de Buenos Aires si nos vieran? ¿Qué dirían? Que cargamos a alguien. Dirás lo que quieras, pero no pienso separarme de esto. No seas loca, Milagros. Guárdalo. Ustedes no pueden seguir con este asunto así. Diviértanse. Es que no podemos olvidar el ridículo que hicimos. Y pensar que aquí todos lo saben. A donde yo vea esos dos degenerados, te juro que los mato. ¡Los mato! Vamos, vengan al camarote de abajo. Sí, después vamos. Ok. Buenas. Fuerza. Alberto, mira esos dos cazagañotes. Yo le encajo el colmillo. Yo le meto mi vaina. Quieto ese colmillo. Más tarde, más tarde. Vení. Ven, vamos a cambiarnos. Ah, sí, vamos. George, ¿qué, Albert? ¿Qué hacemos con esta ropa? ¿Qué te parece si nos sacamos la remera, el lienzo? ¿Vamos? Vamos, coño. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Hola. Hola. Mira si nos metemos en el cuarto de las minas. Ojalá. Chiquitita. Todavía no te presenté a Susana, papá. Ya la he visto. Es una catira que va a millón. No le llames catira. Ella no sabe qué quiere decir rubia y a lo mejor lo toma mal. Uy, se mueve esto. Sí, si estamos en el Caribe, gordo. ¿Y hay pulpo acá? Sí. ¿Y tiburones? También. ¿Cuánto está un sanguche de tiburón acá? No sé, pregúntase. Lo que sí te puedo decir que hoy, mirá, con este sol, en el Caribe y con un whisky, al que se me ponga delante no lo perdono. ¡Guarda! ¿Y tú no te vas a cambiar? Ay, después, ahora no tengo ganas. Mira, chica, te repito, yo contra los argentinos no tengo nada. Al contrario, casi todo me parece gente muy chévere. Pero esos dos, cuando los tenga en mis manos... No, que hay mujeres desnudas. Mejor. Por ahí hacemos bailar el enano un cachito. Hagamos lío, vamos arriba. Che, que ya está más miserable. Ni cerradura tiene. Vamos para arriba, que por ahí hay más minas. Sí. Y ligamos algo. Oh, sí. Pase usted. Sí. Ah, discúlpeme. Qué cosa. ¡Ouch! Perdón. No se preocupe. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Marisol. Yo soy Alberto de Buenos Aires, Argentina, tierra de tango. Ay, a mí me encanta el tango. Me gustaría aprender a bailarlo. Yo se lo voy a enseñar. ¿Y me enseña la comparsita? También se la voy a enseñar. ¿Y el choclo? También se lo voy a enseñar, pero más tarde. ¿Y de otro tango en su juventud? Muñeca brava. ¿Y por qué no me enseña a bailarlo? ¿Cómo no? ¿Preparada? A ver, ¿cómo es? Tararara. La danza. ¡Oh!
¿Pero qué es esto? Perdón, tocata y fuga. ¡Chao, flaca! Ay, a mí me gustaría conocer un gaucho. Bueno, aquí tiene uno. ¿Entonces anda a caballo? Por supuesto. ¿Y monta el pelo? No, en camiseta. ¿Y? ¿Qué pasó? Nada, bla, bla y risa y de ahí lo paso. ¿Sabes lo que pasa? Le gustan los tipos audaces, deportistas, aviadores, acuanautas. Yo no podría hacer esquí acuático. Bueno. Susana, quiero que me des un beso. Quiero que me des un cheque. Pero qué fijación con el cheque. ¿Y vos qué fijación con lo otro? Papá, papá, ven. Esta es Susana. La muchacha con quien mañana. Ay, pero qué gente tan moderna. Así que cuando pasan estas cosas las comentan en familia. Es totalmente normal que los padres vivamos por adelantado la felicidad de nuestros hijos. Muchacho, has tenido mucho gusto, ¿eh? Elegiste muy bien. Con permiso. Sí. Pero no entiendo nada, ¿estás loco? ¿Cómo le contás esas cosas a tu padre? Pero Susana, por favor, ¿cómo no le voy a decir a mi padre que nos casamos mañana? Por supuesto que no tenés por qué decirle que nos vamos a casar mañana. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que nos casamos mañana? Pero claro, como corresponde. Ante Dios y el registro civil. ¿Pero cómo entonces vos querías casarte conmigo? Susana, te lo pedí, ¿no recuerdas? Sí, pero yo no te creí. ¿Pero qué pasa? ¿Tus amigos no te dijeron nada? No, al contrario. Ellos me dijeron otra cosa. Me dijeron que vos querías... ¿Qué? Bueno, nada, de matrimonio no me hablaron nada. Ah, no, Susana, ¿pero qué tienes? ¿Por qué lloras ahora? Porque te quiero, Ricardo. ¿Ricardo? Sí. Tengo que hacerte una confesión horrible. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Yo no tengo abuelita. Yo ya lo sabía. Soy un tipo piola. Soy piola. Susana. ¿Qué? Yo también tengo que hacerte una confesión. ¿Cuál? Yo no tengo 100,000 dólares. Ay, qué lástima. Todos los tiene papá. Bueno, no importa. Vení, vení, pero vení. Café, café, café. Pero no, no ves que es un tubo de oxígeno. Is. Fíjate, estamos matando con el uniforme gordo, ¿eh? Están enloquecidas. Vamos a pescar tiburones. Así es, pero con uno no me conformo, ¿eh? Porque, aunque mira, yo no sé qué pasa, pero la brújula me está dando el cuadrante norte justo para el este. Sí, porque sumado a los 43 grados latitud sur con la eslora sobre la manga y la popa, se negaron de la proa. Bueno, gordo, cállate, que estamos hablando al pedo. Mira qué hogazorto. Qué paralazado. No, gordito, no sea toquetón. Déjame, aunque sea, me quieres llevar un souvenir. La hija del embajador. La señora del ministro. ¡Rico! Más bien le diría caliente. ¡Coño! El ministro. Perdón, señor. Agarré al gordo. Lo voy a reventar como un globo. No, Jorge, no, no subas, no subas. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí, me trabé! ¡Socorro, sáquenme! ¡No grite más, ya te saco! ¡Ay! ¡No, los pantalones no, que me refrío! ¡Qué chiquita es! Es por el susto, señora. ¡Socorro! ¡No, ahí no! ¡Socorro! ¡Soy la reina de los mares! Y menos mal que el disparo de esa loca pegó en el poste, que si no... Bueno, ya es hora de irnos. Que sean muy felices. Gracias, Alberto. Chao, Susi. Chao, mi amor. Chao. Y pórtense bien, ¿eh? ¿Saben por qué les pasa todo esto a ustedes? Porque piensan solo en eso. Sí, pero después de lo que nos pasó... Por 3 años no miramos ni una mujer. La verdad es que siento mucho que se vayan de Venezuela. Por favor, Gansábal, no insista más. Todo el mundo crece, no se vayan, pero tenemos que volver a nuestro querido Buenos Aires.
aunque no lo pidas de rodillas. Tenemos que volver allá. Disculpen, señores. Chao. Es hora de embarcar. Sí, muy bien. Chao, chao, chao. ¿Viste cómo nos cuidan? Chao. Manda fruta. Chao. Mira qué piernas. Hello, sirs. How are you? Are you going to Argentina? I'm going to Argentina. But it's a very nice country in Argentina. Beautiful cattle, beautiful women, lots of beef, very tall buildings.